Buenos días a todos. Soy Carmelo Santana, del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria. No voy a hablar nada más que de Gran Canaria, hablaré un poquito en general de la evolución de la desalación en toda Canaria. Como decía Miguel, efectivamente llevamos desalando agua desde hace ya 50 años. Este de aquí, ¿no? A ver. Ahora. Como comentábamos, llevamos desalando agua desde hace 50 años. Empezamos en 1964 con plantas desaladoras por procesos térmicos. En este caso era una evaporación súbita en la isla de Lanzarote, pues con unos 2.300 metros cúbicos día, a la que le siguió otro proceso térmico también de desalación por evaporación súbita, que fue la de Las Palmas de Gran Canaria para abastecer a la población de la ciudad con unos 20.000 metros cúbicos día. Luego le siguió la isla de Fuerteventura, también con procesos térmicos, y en general, pues, aquellas islas orientales que eran las que estaban empezando a sufrir un proceso de desertización importante, ¿no? Ya hemos cumplido esos 50 años de historia y de conocimiento desde el punto de vista de desalación y desde el punto de vista, digamos, de la desalación por membranas, más orientada fundamentalmente a lo que es la osmosis inversa, pues ya tenemos ya, bueno, en este caso, algunas imágenes de fotos de las plantas de MSF de Las Palmas, que en este caso es un sistema de cogeneración, y la foto, digamos, de la MSF Fuerteventura. Desde el punto de vista de la desalación por membrana, de osmosis inversa, o incluso también después de electrodiálisis, ya tenemos una experiencia de aproximadamente unos 35 años. Los primeros pinitos se hicieron en la isla de Gran Canaria en el 79, sobre aguas salobres, plantas de desalación por fila hueca, pero verdaderamente la planta de osmosis inversa por excelencia, la primera que se construyó por lo menos en Canarias, fue a partir de 1983 en la isla de Lanzarote también, siempre un poco la pionera, la que ha ido siempre por delante, la que ha tenido más dificultades de recursos hidráulicos, a la que le siguió posteriormente pues, también la isla de Gran Canaria, fundamentalmente la ciudad de Las Palmas, con una planta desaladora que creo que en ese momento creo que fue la más grande de Europa o una de las más grandes de Europa, con una producción de 36.000 metros cúbicos día, ¿no? De aquí hay muchos compañeros, muchos profesionales que han estado implicados directamente en este tipo de instalaciones. A partir de ahí, lo que hemos hecho es que el desarrollo de la desalación en Canarias ha sido, pues, evidentemente, muy importante y significativo. Un ejemplo de evolución de la desalación en Canarias ha sido, pues, para la isla del caso de Gran Canaria, que es la que mayor producción nominal tiene en desalación, pues en 40 años hemos pasado a tener de 0 metros cúbicos de agua desalada a una producción cercana a los 335.000, más o menos, metros cúbicos día, ¿no? Lo que equivale más o menos al 44% del recurso disponible en materia hidráulica en la isla. Es decir, que la dependencia, digamos, desde el punto de vista de desalación, por lo menos en la isla de Gran Canaria, es significativa. Si nos fuéramos, digamos, a un esquema en las diferentes islas canarias sobre la producción nominal que podemos tener a día de hoy, estamos hablando de unos 600.000 metros cúbicos día, el reparto en cuestión de capacidad nominal sería el que se presenta en la gráfica. Las islas orientales, las más desertizadas, son las que mayor producción tienen desde el punto de vista de desalación, siendo Gran Canaria pues, la principal, con los 300 y pico metros cúbicos día que comentaba ahora. Y las islas, digamos, también significativas son las de Lanzarote, Fuerteventura y, evidentemente, Tenerife, por su magnitud en población, que no tiene tantas plantas desaladoras, pero sí tiene algunas localizadas de mayor capacidad. ¿Qué ocurriría si nos fuéramos ahora a ver, un poco lo comentaba antes Miguel, la importancia que tiene la desalación para las islas desde el punto de vista de los recursos disponibles en materia hidráulica? Si representáramos una gráfica en la que aparecieran para todas las islas en su conjunto, ¿no?, la evolución de los recursos disponibles, observamos que la desalación ha tenido, pues está teniendo una presencia significativa prácticamente más bien a partir de los años 90, ¿no?, convirtiéndose, digamos, en el segundo recurso por importancia en las islas, estando no a la par, evidentemente, que los recursos subterráneos, pero ya, digamos, siendo un elemento fundamental. Si nos fuéramos al reparto, digamos, de distribución de recursos por islas, la cosa cambia, el cuento es diferente, porque en función, digamos, de cada una de las islas en las que nos encontremos, las condiciones hidrológicas son distintas, ¿no? Nos encontramos con las islas orientales, la provincia de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, en la que marcado en verde tenemos el recurso de desalación, recurso no convencional, del cual dependemos, pues, en Gran Canaria en torno a un 44% del volumen de agua total que tenemos disponible en el año. Y podemos observar que en Fuerteventura está en torno al 71%, que en verdad estos datos son del plan hidrológico de Fuerteventura, yo creo que está un poquito más. Y Lanzarote, que incluso en su plan hidrológico establece que la utilización del recurso de desalación en la isla es del 99%. Es decir, depende total y exclusivamente de la desalación.
Si nos fuéramos a las islas, llamémoslas occidentales, en las que tienen mucho más tienen recursos hidráulicos convencionales de mayor calado, pues podríamos observar, por ejemplo, el caso de Isla Tenerife, que aun siendo, como vimos antes, una de las más importantes en capacidad nominal de desalación, desde el punto de vista, digamos, de recursos en la isla, no es muy significativo, está en torno a un 11%. Aunque ahora con las nuevas plantas de desalación que están construyendo, probablemente ese porcentaje incrementará. En el caso, por ejemplo, de Isla del Hierro, sí que es verdad que es un poquito particular, pero no es tanto, digamos, por la situación, sino por las condiciones hidrológicas que tiene la isla, ¿no? A la hora de no retener suficientes recursos hidráulicos para poder aprovechar los recursos subterráneos que puede tener la isla. Y todo esto, pues, ¿cómo lo hemos pagado, ¿no? Podríamos preguntar, ¿no? Pues principalmente por financiación pública. Antes de 1984, bueno, pues se contó con las inversiones del Ministerio de Obras Públicas, en aquel momento del Ministerio de Obras Públicas, sobre inversiones, digamos, que eran urgentes, necesarias, de emergencia, que eran todas aquellas desaladoras que hemos hablado de procesos térmicos y alguna que otra planta de osmosis inversa. Es a partir del 84 en la que se declara la desalación o las obras de desalación en Canarias como actuaciones de interés general. Y empieza a tener cabida de una forma muy importante, pues evidentemente, el gobierno de España, de manera que se empiezan a desarrollar los programas de desalación en Canarias, uno en el 84 y otro en el 88, pues en el que tuvo participación activa, en este caso Miguel y, ya digo, muchos profesionales que están aquí ahora mismo en esta sala, y es verdaderamente donde aparece el hueso, digamos, de las plantas desaladoras de las islas, ¿no? A partir del 98 existen también una serie de convenios de colaboración entre Canarias y Estado, en los que bueno, pues seguimos haciendo otro tipo de actuaciones, no solamente en materia de desalación, sino también en materia de depuración, reutilización, redes de distribución. Ha habido una cierta ampliación. A día de hoy estamos hablando de este convenio, del convenio 2008-2012, que todavía sigue vigente, ha tenido varias prórrogas, la situación económica así lo exige, y en este caso se están construyendo, pues, algunas plantas desaladoras, ampliaciones de plantas desaladoras en Lanzarote, Fuerteventura y sobre todo en Tenerife, que son las que ahora mismo están teniendo quizá mayor presencia. También hemos contado, pues, con, ahora está muy de moda y evidentemente es un aspecto bastante notable, que son las subvenciones al ahorro y la eficiencia energética, modificaciones de las plantas desaladoras, que es un poco lo que voy a comentar ahora, y fondos, programas operativos europeos también orientados mucho también a la construcción de nuevas plantas desaladoras y fomento del ahorro y la eficiencia energética en las instalaciones. No podemos olvidar la iniciativa privada que ha estado ligada a dos campos importantes. Uno, el destinado al abasto público, más que abasto, digamos, destinado a los sectores turísticos que han generado un desarrollo muy, muy grande, una expansión muy importante, en la que el sector privado ha tenido que participar de forma directa. Y otra, la destinada, digamos, a las explotaciones agrícolas particulares, a la industria del plátano, a la industria del tomate, que también se han visto determinadas comunidades, determinadas empresas, pues generando directamente ellos financiación propia de construcción de plantas desaladoras. Si nos fuéramos ahora hemos hablado de lo que nos ha costado o quién ha pagado, digamos, las plantas desaladoras. Si nos fuéramos a los costes de abastecimiento, lo que nos está costando un metro cúbico ahora mismo de agua en las islas, esta tabla resumiría en un principio los diferentes costes en euros metro cúbico que podemos encontrar en cada una de las islas canarias, ¿no? Esto sería un caso tipo para un volumen de agua de unos 15 metros cúbicos cada dos meses, ¿eh? Porque después, en función de los diferentes rangos de metros cúbicos, pues te puedes encontrar unas variabilidades de precio bastante significativas. Se puede observar que Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura topan, digamos, los precios, los costes de al usuario, el coste de lo que cuesta el agua al usuario, superando, pues, en la mayor parte de los casos, pues los 1,40 euros por metro cúbico. Aquellas islas en las que la presencia de la dación es menor, pues evidentemente los precios, el coste, digamos, al usuario final, pues es menos significativa y menos importante. Esto sí sería, digamos, por cada una de las islas el valor medio que podemos obtener. Pero claro, también considerando que el abastecimiento no deja de ser una competencia municipal de cada uno de los ayuntamientos, y considerando también que cada isla es un microcontinente, pues nos podemos encontrar variabilidades en los costes en euros metro cúbico bastante significativas por cada una de las islas. Por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, nos podemos encontrar municipios con precios de coste del metro cúbico al usuario que casi superan los 2,5 euros por metro cúbico, principalmente aquellos núcleos que están dependiendo exclusivamente de la desalación o tienen elevados costes, digamos, de impulsión para llegar por su orografía, hasta zonas en las que podemos estar con precios en euros metro cúbico
en torno a 0,50, 0,60 euros metro cúbico, que son principalmente las zonas que están, los municipios, digamos, en las zonas altas, que todavía tienen un recurso desde el punto de vista subterráneo significativo y un coste, pues evidentemente, mucho más adaptado a lo normal. Si nos fuéramos al caso de Tenerife, que hablábamos de que tenía un coste bajo, ¿no? Más bajo, digamos, que las otras islas, aquí se puede ver un poco la presencia que puede tener la desalación en determinados núcleos de la isla, como pueden ser, pues bueno, la ciudad de Santa Cruz o las zonas turísticas del sur. Lanzarote no se ve, es un puntito aquí, escondidito, pero en este caso simplemente es por el premio hidráulico que tiene, es en este caso un único consorcio, ahora mismo está gestionado por una empresa privada, por Canal Gestión Lanzarote, pero tienen un precio, digamos, a nivel insular para todos los abastecimientos de los diferentes municipios. Ya estoy terminando, ¿Cuál es el panorama entonces actual en Canarias? Bueno, evidentemente, como hemos comentado, nos encontramos con una fuerte implantación en la desalación, con un alto grado de dependencia. Tenemos todavía algunas perspectivas de ampliación sobre las islas, principalmente las occidentales. Estamos enfocando sobre todo, digamos, la perspectiva de ampliación a la isla de Tenerife, en este caso, que también ya empieza también a padecer los problemas, digamos, de la falta del recurso natural. Es evidente que nuestro sistema o nuestro modelo depende energéticamente de una forma muy significativa. El modelo energético, digamos, es notable y es ahora mismo, digamos, la mayor preocupación que tenemos en las islas desde el punto de vista de recursos no convencionales de la desalación. También es verdad que nos encontramos, como también comentaba antes Miguel, con desaladoras que tienen, bueno, entre 10 y 20 años de operación, alguna tiene algún añito más. Entonces nos encontramos con instalaciones ya muy amortizadas, con procesos que en este caso ya empiezan a ser, bueno, ya lo son ya, de hecho, obsoletos. Sin grandes, luego comentaremos, necesidades de ampliación, pero sí con grandes necesidades, digamos, de renovación de la infraestructura, no tanto porque los equipos o los sistemas estén mal o estén, digamos, aunque digamos que esos 20 años de explotación pues no se los quita nadie, pero sí es verdad que estamos en una situación en la que energéticamente no estamos en el mejor momento o no es sostenible para la propia economía del sector hidráulico en la isla. Y luego, por otro lado, pues nada, un poco también lo que comentaba antes, nos encontramos también con una situación de falta de financiación pública. No es un problema, digamos, solamente localizado en Canarias, es un problema localizado a nivel nacional. Y estamos, digamos, ahora, pues eso, pues un poco pendientes de futuros convenios Canarias-Estado, fondos europeos, etc. Última diapositiva ya. ¿Cuál es el futuro que nos está esperando o que nosotros vemos ahora mismo en Canarias? Bueno, pues sí seguimos teniendo todavía necesidades localizadas de ampliación y de nueva construcción, pero ya son localizadas en momentos determinados, en sitios concretos. No es, digamos, ahora mismo nuestra preocupación aumentar la capacidad productiva desde el punto de vista de desalación. Más o menos estamos en una situación estable, controlada, sobre todo para el abastecimiento. Lo que sí tenemos son grandes necesidades de renovación de desaladoras antiguas incorporando pues, los nuevos sistemas de ahorro energético, nuevas tendencias de diseño, hibridaciones, bombas booster en baja presión, retrofit de las bombas de alta presión, todo lo que ustedes conocen mucho más que yo. Por lo tanto, es una renovación que está fundamentalmente dirigida al ahorro energético más que al incremento de la producción en sí. Estamos haciendo muchos diseños, digamos, de sustitución de turbinas. En algunos casos todavía tenemos alguna planta con turbinas Francis, la mayoría son con turbinas Pelton, y estamos, digamos, en esa fase en la que estamos pasando de turbinas Pelton a sistemas de intercambio de presión sin llegar a la idea de aumentar la producción significativamente, sino más bien mantener una producción a menor consumo energético. Y en cuanto a la vía de financiación, un poco lo que he comentado, ¿no? Seguimos pendientes de esos nuevos convenios, futuras subvenciones desde el punto de vista de programas operativos FEDER, y después también pues un poco empezar a imaginar ya otro tipo de modelos de financiación, como pueden ser, digamos, pues esas inversiones, esas mejoras de las plantas desaladoras, pues realizarlas en base a los ahorros energéticos esperados en cada una de esas instalaciones. Pues nada, he terminado. Gracias por su atención.